a nuestros muchachos, a los organizadores, pero fundamentalmente quiero felicitar a los muchachos de Sabaneta, Santiago Rodríguez, porque justo lo sabe, en el momento que nosotros jugábamos voleibol, los muchachos de Santiago Rodríguez no nos podían ganar cuando yo dirigía los equipos de voleibol. Sin embargo, ahora mismo son un ejemplo a seguir en toda la región noroeste. En nombre del Ministerio de Deportes, queremos felicitar el gran trabajo que ha hecho el Club Los Medranos por esta organización. Ha sido un arduo trabajo toda esta semana para que se pueda realizar con buen pie. Y el Ministerio de Deportes, como siempre, apoyando para que la juventud pueda seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes, atletas, por estar aquí. Del grupo Bandamiel, que le hacemos entrega al club campeón de este tercer clásico, José Medrano, con la especial dedicatoria a nuestro primo y hermano Raimundo. Ha sido un clásico que ha demostrado que todavía en Mao existe la base para seguir desarrollando el voleibol. Y me alegra mucho en nombre del grupo Bandamiel, porque este clásico ha demostrado que todavía se juega con altura y que hay un gran compañerismo entre los equipos, no importa quién gane. Siempre ganó el mejor y el mejor es José Medrano. Hay que ser ágil para eso. Ahora.